explicarles acá un caso que tengo con esta tablet P5100, es una Samsung Galaxy. Es una tablet ya pues con circuitos más complejos, pero tiene un problema que no enciende y la batería está cargada, el voltaje de carga también llega, pero esto es lo que pasa cuando unos circuitos están a tierra. Tiene una serie de condensadores que están teniendo corto a tierra y solo pueden tener continuidad por un lado. Este tiene continuidad a ambos lados a tierra. Solo debería tener continuidad a un solo lado, pero tienen ambos lados. Van dos. Van tres. Van cuatro. Van cinco. Van 6, van 7, van 8, van 8, van 8. Y por acá creo que también hay otros. Van 9, 10. 11, 12. Hay 12 condensadores a tierra y entonces esta tablet nunca va a encender con todos esos condensadores en corto. Pero el área, este es el administrador de voltaje. Ya hemos aprendido, mire lo que hemos aprendido hasta el momento. Cuando un circuito tiene tantas bobinas, en este caso no es como en las que miramos las tablets, sino que son unas bobinas más costosas que son estas. Todas las bobinas siempre van a tener continuidad de lado a lado, pero nunca a tierra. Ahí ven que ninguna tiene continuidad a tierra. Y estas son las salidas de voltaje que tiene. Entonces, aquí analizamos que pueden haber dos circuitos fallando. Uno, el IC de Power. Yo voy a alimentar la board con voltaje y voy a ver qué circuito se calienta. Si tengo una fuente de poder, entonces lo puedo hacer colocando aquí las puntas de la fuente de poder y medir el consumo y medir qué circuito se calienta. Yo ya lo hice y se calientan estos circuitos de acá, son los que más se calientan. Entonces muy probablemente hay dos circuitos que pueden estar en corto, pero si este fuera era el que tuviera que estar ponerse más caliente, elevar la temperatura más, pero los circuitos que están calentándose más son estos circuitos que están acá y sería reanalizar los condensadores cerca de ellos, irlo desconectando, ir probando y en caso tal determinaríamos que fuera algún componente de estos que está en corto. Así nos sirve conocer muchas cosas de cómo funciona las tablets y qué hacer en caso tal de que tenga una falla. Ya hemos visto muchos videos en mi canal de teléfonos muy costosos como iPhone y eso, que simplemente quitando un condensador se pueden salvar y podemos cobrar un buen dinero. Entonces, una tablet de estas que tiene este corto y se calienta más esta área, revisaría primero estos condensadores, los retiraría uno por uno y mido en las partes de abajo. Por ejemplo, este que está en corto, yo retiro este condensador, mido en los dos puntos. Si sigue en corto, vuelvo y lo coloco porque no era ese. Quito el otro y voy midiendo así, toca uno por uno hasta que de cuál con cuál el. Bueno, acá tenemos entonces la tablet que tenía de 8 o 9 circuitos en corto. Esto es una P5100, una Samsung Tab, Galaxy Samsung Tab. Es una tablet. Aquí vemos que en el IC de Power había como 7 condensadores en corto, pero ninguna de las salidas son las bobinas, las que salen voltaje, ninguna de ellas tenía corto a tierra, queriendo decir que muy probablemente no era el IC de Power. Pero cuando analizamos acá estos circuitos cercanos, encontramos que
También estaba este condensador a tierra y otros condensadores. Y del primero que sospeché porque tenía una apariencia rara, ya que estos circuitos, estos dos eran los que más se calentaban, esos hice que hay ellos circuitos integrados y procedí a resoldar este circuito con la sorpresa de que de una dimos con el corto, ya que ahora que pruebo los circuitos solo tiene continuidad tierra, la parte que debe ir a tierra porque es un condensador polarizado, pero las otras no tienen cortos. Y ahora vamos a probar si lo armamos y deja de tener el comportamiento que tenía. Y ahora vamos a ver si enciende. Y ahí la vemos. Encendiendo de nuevo, después que no funcionaba y estaba totalmente muerta. Esto es lo que podemos aprender con nuestro curso para tablets y dispositivos móviles.